Buenas noches, amigos y amigas de nuevo Rafael de Jesús. El Nietzsche de Villamella. Esta noche estamos viajando en el tren A que hace conexión con el A-Train, el tren automático que viaja al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, JFK. Ahora mismo vamos para el aeropuerto. Tenemos que bajar en la estación Howard Beach y de ahí tomar el tren 7 hasta la terminal 7. Ahora el tren va corriendo de una manera subterránea. Luego, cuando llegue a la estación Nostradam, donde el tren sale a las superficies, hace varias paradas hasta llegar a Howard Beach. Observar ya el tren va por la parte exterior, o sea, ya va por fuera, llegamos a la estación número 80, Ocean Street, dentro de dos o tres paradas ya estamos en la Howard Beach, que hace conexión con el tren que viaja al aeropuerto de Rockaway. This is a far Rockaway bound A train. The next ya vamos para la parada Howard Beach, que es donde se conecta el A-Train que va hacia JFK Airport. Bueno, ya estamos en la parada Howard Beach, que es la parada que conecta al tren, el tren. Algunos de los pasajeros usan el tren A que viaja a Far Rockaway para coger su transfer, y así le sale más barato, no tienen que pagar taxi. O sea, es recomendable a las personas que van a viajar con poco equipaje, que si van a República Dominicana y van con poco equipaje, que cojan el tren A hasta aquí, hasta Howard Beach, JFK, y de ahí llegan a la terminal que van, y así se pueden ahorrar unos $50 o más. Aquí hay que comprar una taquilla, un ticket de $5. Para poder tomar el tren. Se compró la tarjetica, ya usted ve, ya yo compré mi tarjetica aquí, ahora yo voy para entrar para acá, para coger el metro que lleva uno hacia el aeropuerto, la entra ahí.
y se go y abre la puerta y seguimos para acá, para el aeropuerto, a coger el tren, el charter train. Miren, ahí están los carritos por si mucha gente viene con maleta. Ahí está llegando el tren que viaja al aeropuerto de la terminal. Ahora de ahí se devuelve, como ustedes pueden ver. Bueno, ya estamos dentro del air train que viaja al aeropuerto. Este tren fue inaugurado en el 2003, o sea, el 17 de diciembre del 2003. O sea que el próximo 17 de diciembre cumple ya 20 años de servicio que le está dando este tren a los pasajeros que viajan al aeropuerto John F. Kennedy, JFK. Se dice que tiene una capacidad para 11.384 pasajeros, tanto de pie como sentado. Este tren hace 10 paradas, que la primera que hace es en Federal Circo. En Federal Circo están las terminales de carga, están los negocios, por ejemplo, los rental, los hoteles, etcétera, etcétera. Luego hace parada, la parada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este tren tiene una longitud de 13 kilómetros. No tiene chofer, o sea, no tiene un driver, pues este tren es automático. Y es dirigido por la Administración de Transporte del Estado de New York. Pues como le decíamos, este tren fue inaugurado el 17 de diciembre del 2003, o sea que el próximo 17 de diciembre cumple ya 20 años, o sea que ya es un tren adolescente o adulto se puede decir. Hace conexión en todas las terminales de pasajeros que tiene el aeropuerto JFK o John F. Kennedy, aquí en el estado de New York, en el condado de Queens. De Jesús Sarniche de Villamella, desde el airplane que viaja al aeropuerto JFK para Campiña Dominicana. Si este video te edifica en algo, suscríbete a Campiña Dominicana y recuerda que si tú utilizas el tren que viaja al aeropuerto, los pasajeros se ahorran más de $40.